Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Si te gusta hacer manualidades, aquí te comparto una linda idea para embellecer tu casa en Navidad y también para ganar un dinerito extra porque puedes hacer y vender. Espero que te guste. Es muy fácil y divertido. Voy a utilizar la tela navideña. Las venden con muchísimos motivos. También voy a utilizar encaje decorativo. También venden miles de diseños. Este es con dorado, con verde y rojo, los colores de la Navidad. También voy a utilizar este papel con adhesivo que se pega a la tela con plancha. Lo venden en rollos o lo venden así también en por metros o por yardas en los almacenes o tiendas de tela. Se pregunta, papel para con pegante para tela, para pegar con plancha. También voy a utilizar tela de un solo color. En este caso voy a utilizar la blanca. Pues sirve cualquier tela, lino, algodón, poliéster, tela gruesa, tela delgada, la que tengan. Tijera y la silicona voy a utilizar también. Así venden el pedazo de tela. El pedazo de tela viene con los 6 individuales. 2, 4, 5 y 6 y uno que es más larguito, que es el camino de mesa. Este. Y como les digo, hay miles de motivos y colores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que todo, a recortar por la línea, por esta linecita negra. Por acá voy a recortar. Y así ese pedacito queda y cuando se recorta. Y el camino. Después de recortar, vamos a planchar, que la tela esté bien, bien planchadita, que no tenga ninguna arruga. Importante.
la tela está súper arrugada y como no la puedo planchar con vapor, me demoro más. El papel viene con instrucciones de cómo se utiliza. Este papel viene por un lado brillante y por el otro lado viene como papel. Este es el papel y por este lado viene brillante. Se coloca la tela al revés sobre el lado brillante del papel. Bueno, este papel es de pegado de dos caras. Hay uno que solamente tiene una cara para pegar. Este es de doble cara. Este papel es de doble cara. Pegué un poquito, recorté y ahora sí voy a planchar bien los rebordes. Recuerden que este papel se pega a la tela con la calor. No puede ser tan caliente la plancha, más o menos medio, y sin vapor, que la plancha no tenga vapor. Cuando ya le veo que está pegadito, mira cómo retiro el papel y el pegante queda en la tela. O sea, ya pegué a la tela y ahora queda para pegar a otra tela otra vez. Entonces, este es el que viene de dos caras. Recuerden que hay uno que solamente pega por un lado y ya. Ahora voy a planchar también la tela a donde lo voy a pegar, la tela que va a quedar por la parte de abajo del individual. Y quise aquí, después de tener la tela planchada, coloqué mi individual encima y otra vez plancho. Queda súper pegado, nadie lo despega. Ahora recorto por el borde. Bueno, se puede decir que ya aquí quedó el individual listo. Si de pronto no te gustan los encajes o los adornos, se puede dejar así. Ahora le voy a pegar el encaje decorativo con silicona caliente. También se puede pegar con la máquina, pero como me gusta hacerlo así más rápido y más práctico para las personas que no tengan máquina de coser, se va pegando así, se va poniendo un poquito de silicona caliente en el bordecito. Estoy colocando bien poquita porque esta silicona se seca inmediatamente. Se va colocando ahí sin poner muy, muy templado el encaje, porque ahí va dando como la curva, lo más sueltico que se pueda, sin estirar tanto el encaje, es lo que quiero decir.
y así se sigue hasta darle la vuelta. Hay diferentes maneras para hacer estos individuales. Se pueden coser y luego con la tela y luego sin pegarla con el papel pegante. Se pueden coser con la tela sin el papel, vuelvo y repito, las dos telas simples se cosen por el bordecito y luego se voltean. Esa es una manera. La otra puede ser que recortes todo lo que es el diseño y lo pegues en otro individual que tengas plain, un individual que tengas de color verdecito, beige, amarillo, blanco, y lo pegas. Y sacarías todo el rebordecito. Bueno, esta es la manera más sencilla, más rápida para hacerlo. Hay varias. Otra, donde le colocamos brillos, escarcha y todas esas cosas. Voy a ver si alcanzo a hacer otro tutorial antes de que se acabe la Navidad. Bueno, aquí estuvo el individual. Así hago con todos y con el camino de mesa. Así quedan muy lindos. Y porque si le ponemos más cosas, piedrería, le podemos poner lentejuelas, mostacilla y todas estas cosas que venden para decorar, pero pues serían mucho más costosos. Y si quieres, después de haberlo pegado, lo puedes coser con la máquina también para que quede más firme, no se vaya a desbaratar. Aunque con la silicona queda perfecto. Se lavan a mano, no se deben de lavar en la lavadora. Si hacen para vender, deben explicar al cliente de cómo los deben tratar. Lavarlos en agua jabonosa a mano. Ni siquiera en la lavadora en ciclo suave, no. Lavarlos a mano. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste, que lo hagan, que vendan, que regalen a sus amistades y amigos si quieren regalar también. Es un lindo regalo. Que la pasen muy bien, que sean muy felices y nos veremos muy pronto. Gracias.